Señor ministro, muy buena tarde. Le habla el señor José Luis Moreno Menos, presidente de la Asociación de Extractores Marítimos de Puerto Callao, el cual estuve en la reunión del Congreso del día 10 de este mes, ¿no? Donde usted manifestó que iba usted a comprar embarcaciones para desguace y para reparar las embarcaciones. ¿En qué momento dice la resolución del Estado? ¿No? ¿En qué momento se dice, usted lee bien, en qué momento dice así, comprar y deshuesar y reparar embarcación? No lo dicen. Y acá está la propuesta que nosotros le hemos alcanzado. ¿Ah? Yo le digo a usted, señor ministro, ¿cuánto gana usted en un mes? ¿Ah? Yo tengo 60 años, de los cuales de los 60 años tengo 42 años en la pesca. ¿Ah? El presidente Humala ya se va. ¿Cuánto gana? ¿Ah? Y se va y va a cobrar vitalicio. Y sin embargo usted al pescador los mezquina. ¿Usted no se acuerda y todos los que están ahí presentes no se acuerdan que el pueblo votó por ustedes? ¿Ah? ¿No se acuerdan ustedes que ofrecieron muchas cosas, ofrecieron al pueblo? Ustedes están para defendernos a nosotros, no para agrandarnos nuestro problema. Una sola vez nos van a sacar de este puerto del Callao. No dos veces, ni dos veces, ni tres veces. Lo que queremos es una compensación dada por el Estado y todo por igual. Así que entiéndalo bien, señor ministro. Entiéndase bien, empápese bien, y si no lo sabe, usted es un profesional a su modo. Y yo como pescador soy un profesional a mi modo. Sin embargo, usted gana lo que no gano yo. Entonces póngase la mano en el pecho y reaccione y piense bien antes de comentar. Comprar, y no habla usted de cuánto va a darle al armador y al pescador. Por favor, rectifíquese bien, porque a usted no nos queda muy sano acá, a los muy pescadores, los pescadores acá no nos queda muy sano. Cuidado, mucho cuidado, que a la hora de ahora puede haber otra tía María, sacar las garras, porque usted no menosprecia a nosotros porque somos pobres. Así que piénselo bien, antes de votar sus normas, piénselo bien, porque una sola vez no van a votar aquí. Eso es todo, señor ministro de Transporte. Piénselo bien.